Finalmente llegaste, amor. ¿Dónde has estado, cariño? Tenía algo que hacer. Debió ser algo realmente importante porque no respondiste mis llamadas. ¿Y? ¿Y qué? ¿No me vas a decir dónde estabas? Por favor, Gunei. Dije que tuve algo que hacer. ¿Tengo que contarte todo? Eso no es necesario. Pero te llamé casi 10 veces y no me contestabas. ¿Me preocupé? No necesitas preocuparte. Supongo que no escuché. Mera llamó. Ella tampoco te encontraba. Le llamaré más tarde. Entiendo. Te preguntaré algo. ¿No dijiste que te mensajeabas con Meral anoche? Sí, eso fue lo que dije. Meral dijo que ya no supo de ti después de que se fueron. O eso dijo, después ella intentó cambiarlo. ¿Y qué? ¿Entonces estoy mintiendo, Gunei? ¿Qué te pasa? Dije que estabas mintiendo, Songul. Solo tenía curiosidad de por qué Meral dijo eso. Entonces pensaste en otras posibilidades. ¿A quién crees que le estaba escribiendo? ¿A otro chico? ¿Qué es lo que te pasa, Songul? ¿Yo dije algo así? ¡Eso querías escuchar! Estoy demasiado cansada para seguir escuchando tus pensamientos ridículos. ¿Qué está pasando con ella? Recuerda que es Songul. Ella nunca te mentiría. ¿Y si es otra cosa peor? ¿Y si ella está en problemas? Voy a ver. Mensajes. ¿Mert? ¿Por qué Songul se escribiría con él? Me siento culpable, también con Meral. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Qué estamos haciendo? Debe haber un error, Songul no le escribiría esto a Mert. También pienso en ti. Estamos con las personas equivocadas. Nos pertenecemos el uno al otro. ¡Songul! 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 Dije que voy a descansar porque no lo entiendes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué revisas mi teléfono? ¡Responde mi pregunta, Songul, por favor! ¿Qué significa esto? Dímelo, Songul. Por favor, ¿qué son estos mensajes? ¿Meral envió a Mert esto desde tu teléfono? ¿Sí? Está bien. Pero si hubiera sido Meral, no diría que se siente mal con ella. Entonces fue otra persona, ¿verdad? Por favor, di algo. Por favor, Songul, ¿qué significa esto? ¿Qué esperas? Contéstame, Songul. ¡No te quedes en silencio!
¡No te quedes callada! ¡No lo hagas! ¡Dime que fue Kader quien la envió de tu teléfono! ¡Solo di algo, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Di algo! ¡Estoy dispuesto a creer cualquier cosa, Songul! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Di algo! ¡No puedes hacer esto! ¡Por favor, te lo suplico! ¿Qué te puedo decir si ya lo viste todo? ¿Cómo? ¿Son reales los mensajes? ¿Tú y Mert? Así es. No lo puedo creer. Me decepcionaste, Songul. Siento mucho todo esto, Gunil. Songul, Gunei, es diferente. Songul no puede hacer esto. Ella está mintiendo. Hay algo más, seguro. Hay algo que ella no me está diciendo. Eso es, sí, eso es. Eso es. Songul. Mira, Songul. Dime qué es lo que pasa, no lo entiendo. No lo entiendo, no creo que puedas hacer tal cosa. No lo creo. Por favor, dime la verdad. Eres un ghoul, no mientes. Tú no engañas a la gente. Tú no me engañas, por favor, dilo. Me hiciste para probarme, ¿verdad? Para ver si lo creía. Y darme una bofetada por eso, ¿eh? Dime... que fui un idiota por creerlo tan rápido. Di algo, Songul, por favor. Tú no podrías hacerme esto, amor, ¿eh? ¿Fue una broma? ¿Fue una broma? Fue una broma, ¿verdad, Songul? No es broma. ¿Viste los textos? ¿Por qué aún no me crees? Songul, no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. No lo haría, Songul. Mi amor... di algo, por favor, Songul. Mi amor, dime algo. Algo en lo que yo pueda creer. Vamos, dime. Anda, dime algo, amor. ¿Entonces quieres escuchar la verdad? Sí, le envié un mensaje a Mert. Porque ya no te amo. En realidad te odio. Porque tú eres el motivo de la muerte de mi padre. Si no hubieras pedido ese estúpido préstamo, yo no lo habría perdido. Pero dijiste que nunca me ibas a culpar. Que no estabas molesta conmigo. Pues mentí. Pensé que podría olvidar, que podría perdonar, pero no puedo. Cuando te miro, recuerdo que mi padre está muerto. Ya no te soporto, Gunei. No lo entiendes. Ya no te amo. No estoy feliz contigo. Empecé a salir con Mert. Porque ahora él me gusta. Y quiero estar con él. ¡Ya cállate! Cállate. ¿Ahora me crees? Ya te dije todo, Gunei. ¿Estás convencido ahora? Esto se acabó. Se acabó. Thank you.
Estoy segura que tú hubieras hecho lo mismo por mí. Mamá, me preocuparon tus mensajes. ¿Qué pasa? En realidad no sé, hijo. Tenía la presión arterial baja y casi me desmayo. Por suerte el director me envió a casa y estoy mejor. ¿Y por qué no me dijiste, madre? Hubiera ido por ti. Tuviste un examen. No quería preocupar. Tenía Defne. ¿Fuiste a ver al doctor? No, hijo. No es necesario. Si descanso un rato estaré bien. Entra, anda. De acuerdo, mientras descansas te preparo algo, pero necesito irme pronto. Está bien, hijo, lo harás. Pasa. Gunei, tenías razón, mi amor. Esos textos eran mentiras. Todas las cosas repugnantes que te dije también. No tengo relación con Mert. Tú eres el primero y el único amor de mi vida. Además, no te culpo por la muerte de mi padre. Tenía que decirlo porque... cuando recibas esta carta, tal vez yo ya esté en prisión, amor. El maldito de Kemal nos quitó a nuestra hermana. Le quitaremos la vida ahora. Estarás molesto. Dirás, ¿por qué no me lo dijiste antes? Pero este es nuestro problema, Gunei. Y no puedo dejar que destruyas tu vida conmigo solo porque me amas. Vamos a separarnos, pero sabré... que estarás muy bien, mi amor. Y eso es lo que importa. Gunei, ¿qué sucede, hijo? ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche, mamá? No tengo otro lugar a donde ir. Por supuesto que puedes. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? Gunei, no me asustes. Mamá, por favor, no hagas preguntas. Mamá, no quiero hablar. Solo quiero dormir un poco. Está bien, entra. Mi amor. Te preparo un té para que descanses. Oh, hijo mío, deja que yo lo haga. Si pones demasiada manzanilla, se pondrá amargo. Déjame, yo lo hago.
Mamá, necesitas descansar, yo lo hago. Estoy mejor, hijo. Me siento mejor porque estás aquí. Vamos, te traeré jugo y podemos disfrutar nuestras bebidas juntos. Está bien. ¿Qué estás haciendo, mamá? Yo también quiero uno. ¿Qué no son gotas para dormir? Shh, Serkan puede escucharte. ¿Qué harás? ¿Le piensas dar a Serkan eso? Así es. Ahora sí perdiste la razón. Tal vez. Pero escúchame, Defne. Serkan tiene que dormir aquí esta noche, ¿entendido? Oh, esto no lo creo. No te atrevas a decir algo. Cállate y sal de aquí. Y ahora se va completamente molesta. Lo piensa medicar para hacerlo dormir en casa. Tómalo, amor. Gracias, mamá. Madre, tenemos que llevarte a un doctor, será lo mejor. No, querido, no es necesario. Me siento mucho mejor ahora. Bien. Ya tengo que irme. Despídeme de mi hermana. Bien, hijo, lo harás, pero quédate otros 5 minutos. Últimamente apenas te puedo ver. Bebe tu jugo, te va a dar energía. Y la vitamina C te va a hacer bien. De acuerdo, solo un poco más. Ahora sí me sorprendiste. Jamás pensé que cumplirías tu promesa. Ahora le toca a usted. Necesito el auto y el arma hoy mismo. Necesito que se divorcien primero. No comience otra vez con lo del divorcio, señora. Gunella y yo hemos terminado. No podemos estar juntos nunca más. Mire, si no hace lo que le pido, llamaré a Gunella ahora. Está bien. Te enviaré a un hombre más tarde. Te llevará lo que pediste. Mira, Songul, no sé en qué te metiste, pero no me involucres en esto. Lo que suceda será tu culpa. No quiero volver a escuchar tu voz. Hola, señora Selin, ¿cómo está? Le llamé muchas veces, pero no responde mis llamadas. ¿Ya eliminó mi número? Como sea, pensé que debería venir y hablar con usted. ¿No me invitará a pasar? ¿Hablaremos aquí? ¿Sobre qué hablaríamos, era? Oiga, ¿por qué es tan grosera? Ya estoy ayudando a su hijo, ¿qué más quiere? Le entregué todo el dinero, pero creo que pagó sus deudas y se quedaron sin nada otra vez. Y su calentador está descompuesto. Pobres chicos, se duchan con agua fría. Señora Sera, ¿qué está haciendo aquí? ¿Fue Songul la que la envió? ¿Tenía miedo de que me suicidara? No. Songul no me envió. Claro. Si usted va a insistir en que volvamos a estar juntos, ni siquiera lo intente. Hemos terminado. Después de lo que me ha hecho, nunca volveré con ella. Prefiero morir.
¿Y por qué no? Así que el calentador estaba descompuesto. No importa. Mi hijo puede ducharse con agua caliente en casa de mamá. Se acabó, Sera. Se están divorciando. Ellos no pueden. ¿Cómo que van a divorciarse? Tendrán que reconciliarse. Yo soy su única solución. No lo olvide. Por ahora ya no te necesito más, Sera. Te quedaste el dinero que te di para Gunei, ¿verdad? Eso fue lo último que obtendrás de mí. Debiste usarlo sabiamente. ¿Por qué cambió todo en un día? ¿Creen que está roto, chicas? No, no lo está. Meral, déjalo. Estará ocupado si llaman. Entendiste lo que tienes que decir, ¿verdad? Entendí. Habla de dinero. Dile claramente cuánto quieres. Si no negocias, ese idiota se dará cuenta. Uh-huh. Está bien. Es él. Ay, creo que me desmayaré. Estoy tan nerviosa. Kader, tranquilízate. Contesta. ¿Hola? ¿Hola? ¿Está hablando conmigo Sinem? Así es. Hola, querida. Escucha, necesito que prestes mucha atención. ¿Y por qué? Porque no quiero que te asustes y comiences a tartamudear, porque arruinas todo. No, no tengo miedo. De acuerdo. La señorita Feride fue a la oficina. Hedilla ahora está con el niño. Lo sacaré cuando ella esté distraída. ¡Oh, bien hecho! ¡Muy buen plan! ¡Qué mal! Quiero 5,000 por esto. ¿Qué? Miren eso. No quiere 500, quiere 5,000. Mi metín está bajo tu cuidado. Espero que no haya aprendido tu moral, porque mi pequeño hijo era un niño muy callado. Además, inteligente y de buen comportamiento. No es bueno que se rodee de gente como tú. No quiero que aprenda ese tipo de cosas. Ay, espero que su mandíbula se le caiga. ¿Tenemos un trato? Está bien, trato hecho. Trae al niño y te daré el dinero. Que sea a las 8. 8 en punto, está bien. ¿Dónde nos veremos? Escucha ahora. Cuando entres al bosque del grado, sigue el camino. Llegarás a una casa que está abandonada. Toma a Metin y ve allí. Cuando vengas, cuídate. Que no te atrape, niña. Bien hecho, este hombre te agradece mucho. Bueno, estoy colgando. Te veré pronto. Estaré esperando. No lo olvides, Sinem. A las 8 en punto. Mi Metín, mi príncipe, heredero. Ya pronto volveremos a estar juntos. Espera un momento. Qué mal. ¿Qué pasa si esa Sinem intenta engañarte? No, ella no puede. Porque ella es un poco culpable. Ella me informó sobre Ilul. Ella no puede hacer nada. Querido Kemal, no te preocupes. Por cierto, tengo permiso de la señora Neriman hasta el mediodía. ¿Tú ya hablaste con tu director? ¿Para qué, cariño? Necesitamos un informe de salud. Para llevar un control sobre Metin. Feride, es mejor si esperas un poco para eso, ¿te parece? ¿Qué tenemos que esperar, Toprak? Cambiaste de opinión. Pero te lo pregunté. Dije que lo entenderías y no querías asumir la responsabilidad. Feride, eso no es todo. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras familias. Ni siquiera les avisamos cuando nos casamos. ¿Y ahora les diremos que tenemos dos niños?
Sí, tienes razón. Cariño, esperemos hasta el verano. Les decimos a nuestras familias que nos casamos. Después lo de los niños. Iré a la tienda. Meti necesita pañales. ¿Nos sentamos aquí? Meral, ¿hay algún problema? Es que no has hablado desde la mañana. Solo pensaba. ¿En qué pensabas? El tiempo que hemos perdido, Mert. Tengo que decirlo, creo que eres el hombre más idiota que existe en el planeta. ¿Pero ahora qué fue lo que hice? Tal vez nada, Mert. Pero todas las cosas que hiciste antes, perdimos todo ese tiempo para poder estar juntos. Bueno, está bien, tienes razón. Pero estamos juntos ahora, podemos compensarlo. No podemos compensarlo, cariño. Ya no tenemos más tiempo, Mert. ¿Qué quieres decir? ¿Estás terminando conmigo? No, no lo hago, pero nunca sabemos lo que sucederá el día de mañana. Es por eso que lo digo. ¿Qué es? Es algo que escribí de cosas por hacer antes de morir. ¿Escribiste una lista de cosas por hacer antes de morir? Sí, la hice. Hay muchas cosas. Mira, también hay algo acerca de nosotros. Debemos tomarnos de la mano. ¿Lo podemos hacer? Sí, podemos. ¿Qué más tienes? Nada importante. No hagas más preguntas, ¿está bien? Está bien. Eres una chica tan extraña y a la vez tan dulce también. Gunei debe estar muy mal. Pobre de ti, has llorado mucho. Cuando lea esa carta seguramente lo entenderá. Como sea, no debemos estar hablando de esto. Nadie ha venido, ¿dónde puede estar? La señora Selin podría cambiar de opinión. Si no envía el arma y el auto, estaremos en problemas. No, ella me aseguró que los enviará. ¿Creen que sea él?
¿Songul? ¿Qué pasa, señora Cera? Estoy aquí para hacerte la misma pregunta. ¿Acaso no lo sabes? Seguramente no lo sabes porque te veo tranquila. Gunei regresó a la casa de su madre. Sí, lo sé. ¿Y cómo puedes estar tranquila? ¿Qué fue lo que le hiciste? No lo puedo creer. Dime, niña, lo hiciste enfadar, ¿verdad? Al hombre no se le debe fastidiar. Debes aprenderlo. Llámalo ahora. Dile dulces palabras. Haz que vuelva a casa, ¿está bien? Por favor, señora Cera, manténgase al margen de esto, ¿está bien? Tu padre te encargó conmigo, entiéndelo, niña. Además, estoy muy preocupada por tu salud mental, en serio, lo juro. Esta no eres tú. Hasta ayer morías por Gunei. Ahora actúas como si hubiera matado a tu padre. ¿Qué es esto? Bueno, tienes razón. En parte es el asesino de tu padre. En fin, olvida lo pasado. Y enfócate en tu propia vida, Songul. ¿De acuerdo? Piénsalo. De acuerdo, señora Cera. Usted no tiene ni idea. Dije que se mantenga fuera de esto. Por favor, siga su camino. ¿Por qué? ¿Por qué guardas tantos secretos conmigo? ¡Vamos, dime! Tu suegra está aquí. Por favor, mantén la calma, ¿de acuerdo? Por favor. Y ahora, veamos qué dice. Señorita Songul, le traigo lo que solicito. Está bien, gracias. ¿Qué es eso? ¿Esta es la llave del auto? Escucha, señora Cera, no tiene nada que hacer, ¿ok? ¡Quiero ya váyase! ¡No me empujes! ¡Dije que se vaya, señora! ¡Largo de aquí! ¿Qué hay en tu mano? ¡Quiero ¡Váyase, ver... señora Cera! ¿Qué le importa? ¡Déjeme en paz! Escúchame, niña, tengo váyase que ver. ¡Váyase de aquí, tengo por curiosidad. Favor! ¡Ya váyase! ¡Quiero que se vaya de mi casa! ¡Señora Cera, entienda! ¡Váyase de mi casa! Ah, la pandilla está aquí. Sabía que estaban tramando algo. Ahora explícame, Songul. Todo está bien, las chicas vinieron a tomarte. Ah, entonces estás sola en esto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Recibiste un soborno de Celine? ¿De qué soborno está hablando? Ella no diga ni siquiera tonterías. Te acepta. ¿Por qué razón te daría el auto? ¿Qué es eso que tienes? Quiero verlo. ¿Es un pedazo de oro? ¡Aléjese de mí! ¡No es oro! ¿Te pagaron por la muerte de mi marido? ¡Dámelo! ¡No sea ridícula! ¡Es un arma! ¿Por qué tienes un arma? ¿Estás loca o qué? Señora Cera, por favor, no te metas. ¡Maldita sea! ¡Déjate gritar! ¡Cállate! ¡Qué haces! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Ya me tiene harta con sus gritos! ¡Cállese! ¿Y ahora qué vas a hacer? Songul, ¿qué podemos hacer? ¡No sé qué hacer! ¡Le dije que se fuera de la casa! ¡Ella no me escuchó! ¿Por qué no me escuchó antes? Genial. Nos arrestarán antes de hacerlo. Vamos muy bien. ¡Ya, Meral! ¡Tengo suficiente con todo esto! ¿Qué te sucede? No sigas sacudiendo eso, niña. ¿No sabes que se puede disparar? ¡Piensa en mi bebé! ¿Vas a matarme? ¡Has perdido la razón! ¡Recuerda que matarás a tu hermano! ¡Ya cállese! ¡No la voy a lastimar! Ahora, tenemos algo que hacer. Tenemos que ocuparnos de un asunto esta noche. Así que tiene que esperar aquí tranquilamente y no hablar de esto, ¿está bien? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a matar a alguien o a robar un banco? Piensen en su vida. No las vi, tampoco escuché, no me enteré. Pero déjame ir y salvar a mi bebé. Por favor, déjame ir. Por favor, Songul. ¡Deténgase! ¡No puede irse! Lo siento, no puede irse. No confío en usted. Ella tiene razón. Seguro saldrá de aquí para ir corriendo con la policía. Juro que no lo haré. Dije que no las vi. Por favor, déjeme ¡cállese! Ir. ¡Cállese! ¡Camine! ¡Camine! ¡Hágalo! ¿A dónde me llevan? ¡Camine y cierre la boca! No se atrevan a encerrarme. ¿Qué están haciendo? ¡No me metan a este lugar! ¡No! ¡No cierre la puerta! ¡Abran! ¡Me da mucho miedo la soledad! ¡No puedo quedarme en un lugar pequeño! ¡Me sofocaría! ¡Por favor! ¡Abran la puerta! ¡Ya comienzo a sentirme mal! ¡No hablaré, Songul! ¡Abre por piedad! ¡Por favor, ábrela! ¡Songul! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Songul! ¡Songul! ¿Me dejarán sin comida y sin agua? ¡Estoy embarazada!
Ella definitivamente romperá la puerta, Songul. ¿En qué estamos pensando? No podemos mantenerla ahí por mucho tiempo. ¿Alguien la escuchará? ¿Qué debíamos hacer, Kader? En algún momento se cansará. No quiso irse cuando se lo pedí. Oigan, chicas, Serkan ya debería estar aquí. ¿Lo llamamos? Le llamaré. Mamá, dame mi teléfono. Necesito hablar con ellas, me están esperando. No lo haré, no puedo. Te escuché hablar con ellas. Tratan de matar a Kemal, ¿no es verdad? Mamá, mantente fuera de esto. Hijo, tú deberías mantenerte fuera. Está bien, entiendo. Eylul era tu novia, tu primer amor. Pero Eylul está muerta. Deja a Kemal para que la policía lo atrape. Entiéndelo. Mamá, no lo entiendes. Ustedes no pueden controlar a ese sujeto. Mamá, ¿por qué no puedo levantarme? No te preocupes, hijo, no lo hagas. Te quedarás dormido. Puse gotas en tu jugo para que durmieras. ¿Qué? ¿Qué más podía hacer? Necesitaba detenerte, mi amor. Llamada de Meral. No responde. Llámalo de nuevo, quizá no escuchó. ¿Eres estúpida, Kader? Se acobardó, no llegó, es así de simple. No, Meral. Serkan nunca nos dejaría solas en esto. Si ese fuera el caso, entonces dime por qué no responde el teléfono. No lo sé, tal vez le sucedió algo y por eso no puede contestarlo. Puede ser. Él no haría algo como esto, es un chico honesto. De acuerdo, entonces ustedes sigan siendo positivas. Deberíamos ir a buscar a Sinem. Vamos, Emre. No tardaremos. Con cuidado. Necesito levantarme. Las chicas me están esperando. Nosotros mataremos a Kemal. ¿Qué? ¿Dices que van a matar a Kemal? Ay, pero esto no puede ser. No entiendo qué les pasa. ¿Están locos? Ayúdame a levantarme, por favor, madre. No, no. Moriré antes de dejarte salir de esta casa. Mira, si no me dejas ir, me declararé culpable. Les diré que yo maté a Kemal. Eso les diré, madre, lo prometo. ¿Estás loco, Serkan? Juro que seré el único culpable. Ya lo verás, madre. Ya lo verás. Chicas, chicas, yo lo hice. Oye, Meral, ¿puedes llamar otra vez a Serkan? Amiga, ¿por qué no lo entiendes? Serkan no es el hombre que nosotras pensamos. Estoy completamente segura que huyó porque se acobardó. Meral, ¿puedes llamarlo ahora? Uf, está bien, lo haré. Lo llamaré.
¿Lo ves? No me contesta el teléfono. ¿Saben si Sinem está en el comedor? No, yo vengo de ahí y no estaba. Meral, ¿dónde está Sinem? Nadie lo sabe. Tampoco está en la biblioteca. ¿Crees que se escapó? No puede ser, Semre. Les dije que no debíamos confiar en esa niña. No debimos dejar que se quedara sola. ¿Y cómo íbamos a saber que escaparía, Meral? ¿Por qué se preocupan? Tiene que regresar al orfanato esta noche. ¿Y crees que lo hará? Ah, ahora sí me crees, ¿verdad, Semre? ¿Tienen alguna idea de dónde pudo haber ido? Tal vez a visitar a su madre enferma. ¡Songul, abre la puerta! ¡Abre la maldita puerta ahora! ¡Ábreme! ¡Abre la puerta ahora! ¡No puedes dejarme aquí encerrada! ¡Comida o sin agua! ¡Songul! ¡Ábreme la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¿Por qué demonios no me deja salir de aquí? Ya, por favor, señora. ¡Por favor! ¡Alguien ayúdeme! Señora Cera, por favor, guarde silencio. ¿Acaso quiere que le tape la boca con cinta? Kader, escúchame. De todas, tú eres la única que me agrada. Estoy segura que eres una buena chica. Tú eres la mejor de todas. Escúchame, Kader. Ábreme la puerta. Kader, podría morir aquí dentro. No puedo abrirla, lo lamento. ¡Abre la maldita puerta! Te juro que cuando salga de aquí, se lo diré a la policía. Ellos irán a buscarte, Kader, y te meterán en prisión, estoy segura. Yo, por favor. Kader, por favor, abre la puerta. ¡Te estoy hablando! ¡Ya verás cuando salga de aquí! ¡Voy a destruirte, Kader! ¡Me las vas a pagar, niña! ¡Abre la puerta! Te escucho, Meral. Songul, aún no tenemos noticias de Serkan. No responde las llamadas. Eso solo significa algo. No podemos contar con nadie más aparte de nosotras. No importa. Nosotras nos encargaremos. Estoy de acuerdo con eso, pero ninguna de nosotras sabe conducir. ¿Qué haremos? No necesitamos el auto. Acabaremos de una vez con él. Hablaremos después, Meral. ¿Cómo estás, Songul? Bien, Sedef. Oye, tu madre me llamó. Su teléfono estaba fallando. Me dijo que estaría con una amiga y que regresaría tarde. ¿Por qué no me llamó a mí? No sé, Sedef. Tal vez lo hizo y no escuchaste la llamada. Vine a darte el mensaje. Te lo agradezco mucho. Nos vemos después. Cuídate. Les dije que no podíamos confiar en ella. Debimos haberla golpeado un poco para asustarla. Meral, por favor, ya cállate. Ya llegamos. Esperemos que esté aquí. Vamos a ver. Sinem, soy Semre, abre la puerta. Sinem, abre la puerta. Niña, necesito que abras la puerta. ¡Abre la maldita puerta! ¿Creíste que no te íbamos a encontrar? ¡No me hagas enfadar, Sinem! Escucha, estoy perdiendo la paciencia. Sinem, prometiste que nos ibas a ayudar. Vendrás conmigo ahora. Suéltame, no iré contigo. ¡Tú vendrás conmigo! ¡Déjame, no iré contigo! ¡Ese hombre me da miedo! Ahora tendrás que hacerlo porque lo prometiste. ¡Ya, Meral, detente! Sinem, ¿crees que podemos hablar contigo? Anda.
Ellas son las chicas que te dije que vendrían, madre. Mucho gusto. Bienvenida. Por favor, no se la lleven. Es mi única hija. Escuchen, no tengo a alguien más. Si no fuera por Sinem, ya estuviera muerta. Ella cuida de mí. Se los pido, por favor, no se la lleven. Tranquila, no te preocupes, madre, no te dejaré sola. Chicas, lo siento, pero no puedo dejar a mi madre. Por eso no las voy a acompañar. Si algo me llega a suceder, ella... Nada te va a suceder. Qué mal no te hará daño, eso te lo puedo asegurar. Ay, tengo miedo porque él es peligroso. No vengas, Inem. Sé que piensas en tu madre y también en ti. Pero te pido que pienses un poco en Eilul. Si estuviera viva, tendría muchas oportunidades. Era muy inteligente y tenía las mejores notas. Pero ahora ya no podrá hacer nada de eso. Porque el maldito Kemal la mató. Oye, piensa en Bushra, la hermana de Eilul. Acaba de perder a su madre y ahora a su hermana mayor. Solo está ella y su pequeño hermano. El hecho de que hoy Eilul no esté con nosotras es en parte tu culpa, Sinem. Eres responsable por cada lágrima que Bushra ha derramado. Recuerda eso esta noche. Y dime entonces si logras dormir. Vámonos de aquí, Meral. No podemos obligarla a que nos ayude. Espero que se mejore. Gracias, cariño. Muchas gracias. Chicas. Esperen. Sí, voy. Bien, Sinem, ya es hora. Prométanme que van a protegerme, ¿de acuerdo? Está bien, te lo prometo. Ahora vámonos. Solo espero que no estés tratando de tenderle una trampa a este hombre. Cuando tenga a Metin en mis brazos, nadie volverá a verme jamás. Empezaré una nueva vida con mi príncipe lejos de aquí. Ahora lo firmaré. ¿Creen que vayamos todas a la misma prisión? ¿Estaremos en la misma celda? No creo que eso pase. ¿Por qué nos van a separar? Chicas, todo esto es por Eilul. Por fin nos desharemos de ese maldito. Es cierto, no quiero pensar en lo que viene después. Ya es hora, chicas. Vámonos. ¿Qué pasará con la señora Cera? ¿La dejaremos aquí? No te preocupes por ella. Sinem, escucha. No dejes que Kemal se acerque tanto, porque si no... se dará cuenta que son almohadas y todo el plan se vendrá abajo. Está bien, Meral, no dejaré que se me acerque. No servirá el auto de la señora Selim. Oiga, señora, ¿le sucedió algo malo a Serkan? Serkan está bien.
Yo tomaré su lugar. Descubrí qué quieren hacer. Y es por completo una locura. ¿También tendremos que encerrarla? ¡Cállate! No la necesitamos, señora Nazan. Por favor, no se lo diga a la policía. Si trata de detenernos, encontraremos otra forma de hacerlo, señora Nazan. Además, su hijo es un cobarde. ¿Por qué no quiso ayudarnos, señora? Eso no es verdad, porque él las ayudaría. Pero no está aquí porque yo lo detuve, así que díganme, ¿qué es lo que hago? Estoy esperando en qué las ayudaría Serkan. Iba a conducir el auto. Yo las voy a llevar. Dame las llaves, Ungul. ¿Por qué se ven una a la otra? ¡Entrégame las llaves! Yo haré lo que Serkan iba a hacer. Dame las llaves. Quiero que sepan una cosa. Si Kemal las atrapa, no tengo que ver con esto. Y tampoco Serkan. Esa es mi condición. Ahora entren al auto. Esto no terminará bien. ¿Terminaste? Felicidades, Metin. Voy a salir, cariño. ¿A dónde irás a esta hora? Tengo algo que hacer. Oye, Toprak, si estás organizando algo para mi cumpleaños, por favor, no lo hagas. No tenemos que celebrar. Esa no es la razón. Aún no puedo decírtelo, pero te va a hacer muy feliz. ¿Y por qué no me lo dices ahora? Lo lamento, no puedo, pero... Muy pronto lo sabrás. ¿Está bien? Hasta luego. ¿A dónde crees que fue Toprak? ¿No lo sabes? ¿Hay alguien aquí? ¿Señor Kemal? ¿Traes lo que te pedí, Sinem? Sí, señor. Bien hecho. Niña. ¿Acaso mi príncipe está enfermo? ¿Por qué lo traes cubierto de sábanas? Déjalo que respire o podría sofocarse. El niño está durmiendo. Si lo destapo, se despertará. No me digas que viniste acompañada de alguien más, pequeña Sinem. Escúchame bien. Eres una niña inocente como para tratar de engañarme, ¿eh? Mira, yo soy una buena persona, pero no te gustará verme cuando me molesto. Todas las personas que han muerto es porque no han seguido mis instrucciones tal y como yo se los he pedido. No se mueva. No se acerque más. ¿Y eso por qué? Ah, ahora lo entiendo. Quieres tu dinero primero, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Es la recompensa de tu trabajo. Así es como funcionan los negocios. Ya cumpliste con tu parte, las trajiste aquí. Eso es todo. Es hora de que te vayas. Ay, Nazan, esto no es tu problema. No te entrometas.
Mira, aquí tienes la recompensa por un trabajo bien hecho. Oye, ¿recuerdas cuál era la cantidad? Para que veas que soy un hombre generoso, te daré un poco más porque lo hiciste bien. Ahora toma tu dinero y entrégame a mi príncipe. ¿Eh? Lo haremos así. Yo te doy el dinero y tú me lo entregas. Espera un momento. ¿Por qué mi príncipe no hace ruido? ¿Acaso le diste una píldora para dormir o algo parecido? Mejor entrégamelo de una vez. Niña, deja de jugar conmigo. Toma tu maldito dinero. Cumplí con mi parte del trato. Toma el dinero y entrégame de una vez a mi bebé. Acércate y dámelo. Yo lo tomaré. Entrégame a Metin. Suéltalo, niña. ¡Suéltalo! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Dime dónde está mi bebé. Te advertí que no trataras de engañarme, niña estúpida. ¡Estás acabada! ¡Tú estás acabado, Kemal! ¡Miren quién viene ahí! ¡El qué! Esto no lo esperabas. No dejo de sorprenderlas, ¿verdad? Aunque creo que son un poco tontas para hacer esto. Mira nada más que tiene ahí. Son Ghoul, ahora tiene un arma. Muy bien, ahora, dispárame. Si te atreves a hacerlo, podrías herir a tu pequeña amiga, ¿no es verdad? ¡Qué mal! ¡Déjeme ir! ¡Chicas, ayúdenme! Definitivamente este es un juego de azar, porque nadie sabe si ella se atreverá a disparar. ¿No es así? ¡Te mataré con mis propias manos! ¡No te muevas, Emre! No, 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 no. A partir de ahora, nadie va a moverse. Escúchenme, si alguien intenta hacerlo, no dudaré en dispararles, créanme. Así que a partir de ahora, harán lo que yo les diga. ¿Empiecen a caminar hacia acá? ¡Claro que no! ¿Chicas, están bien? Sí, pero casi me dan el pie. No, fallé a propósito, querida. Si no me obedecen, la próxima bala estará en tu corazón. Son Ghoul, hagamos lo que él dice. Si no hacemos lo que dice, nos va a matar, chicas. Por supuesto que lo haré. Pero si hacen todo lo que les digo... ¡Ah! Ninguna de ustedes tiene por qué salir lastimada. Les prometo que no les voy a hacer daño si obedecen cada una de las instrucciones que les voy a dar. Ahora caminen lento y despacio. Vamos, caminen. Despacio. Caminen. Despacio. Y ahora... ¡Bum! Fue una pequeña broma. Sigan caminando. ¿Les gusta cómo decoré su habitación? ¿Saben algo? No puedo creer que fueran tan tontas. Seguramente la señora Neriman no les da vitaminas porque es la única explicación para que sean tan estúpidas, ¿no? ¿Tengo razón? Definitivamente sé que este será el último viaje que hicieron como amigas. Estoy decepcionado de ti, informante. Sabía que no podía confiar en ti. Esperaba que vinieran junto con la policía, pero fueron muy tontas al venir ustedes solas. ¡Venimos dispuestas a matarte! Niña, ¿por qué todavía no lo has entendido? Los hombres malos nunca morimos. Por cierto, ahora que mencionas la palabra matar, ¿con quién de ustedes debería empezar primero? ¡No puede bajar esa arma, Kemal! Dijo que no nos iba a lastimar si hacíamos lo que usted decía. ¡Ay, no puede ser! Tú eres la más ingenua de todas, Kader.
Simplemente porque creíste que no les haría daño si obedecían a mis palabras. Eres la más tonta, pero me agradas por tener un buen corazón. Ay, ¿en qué estábamos? Ah, como ustedes bien lo saben, no soy un hombre injusto, así que decidiremos esto al azar. Y para eso, les cantaré una pequeña canción. ¿O quién será la última? ¡Ya basta, que no! ¡Dijo que no nos iba a hacer daño! ¡Por favor, ya va en el arma! ¡No quiero que el arma! ¿Acaso estás loco? Si alguna se muere, ¿cómo morirá? El tiempo se acaba, ¿a quién voy a matar? ¡No disparen! ¡Que falten un poco de piedad! Y a la ganadora le voy a apuntar. ¡Qué mal, por favor! ¡No puedes dispararle a Sempre! ¡No lo hagas! ¡No lo haga, por favor! ¡No la mates! Y nuestra ganadora es... ¡correcto! ¡La única huérfana! ¡La señorita Sempre ganó! ¡Basta! ¡Detente, maldito! Le pedimos a la ganadora que dé un paso al frente y nos comparta lo que piensa en esta hermosa noche. ¿Podría acercarse un poco al micrófono? ¡Detente de una vez! ¿Lo ves, Sempre? Eres la chica más afortunada esta noche, así que da un paso al frente. Hay otra opción. Puedes elegir ser la última y ver cómo mato una a una a todas tus amigas. Elijo ser la primera. Mamá, papá, en un momento los veo. Estaré con ustedes. ¡Sempre! ¡Dispárame! ¡No, a mí primero! ¡A ver qué estás haciendo! ¡Dispárame a mí! ¿Qué esperas? ¡Hazlo ya! ¡Silencio! ¡Dispárame a mí! ¡No, dispárame a mí primero! Estoy harto de oírlas. ¿Creyeron que podrían engañarme? Claro que no. Tenía todo planeado. Es mi oportunidad de deshacerme de todas. Así que ¿para qué molestarme en eliminarlas una por una cuando puedo matarlas a todas juntas, Este es el mejor plan que he ideado para no volverlas a ver por el resto de mi vida. Ah, ¿están ansiosas por saber cómo lo haré? Ahora lo descubrirán. Tranquilas, chicas. Miren. ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso, qué mal? Un pequeño regalo que he conseguido para ustedes. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué pretendes hacer con eso? ¿Qué nos va a hacer? ¡Alto! Cuidado, o tú serás la primera en morir. Tranquilas. Haz algo, Songul. ¡Ya lo escuchaste! ¡Me va a disparar! ¿Qué estás haciendo, qué mal? ¿Para qué va a usar eso? ¡Es una sorpresa! ¿Qué es lo que hará? ¡Por favor, deja de hacer eso! Tranquilas, hay uno para cada una. ¡Ya basta, qué mal! ¡Shh! Meral, cálmate, por favor. No puedo calmar, Songul. Nos va a quemar. ¿Qué dices? ¡Cállate! Disculpen, ¿alguna de ustedes tiene un encendedor? ¡No puedes hacernos eso, qué mal! ¡Sí va a hacerlo, Songul! No se preocupen, solo estoy bromeando. En realidad no estoy tan loco como para deshacerme de ustedes así. ¿Entonces qué harán? ¿Acaso enloqueciste? ¡Songul, ya basta! ¡No te muevas! ¿Qué haces? ¿Por qué los estás abriendo? ¡Por favor, no lo hagas! ¡Abre, no te muevas! Muy bien, chicas. Les deseo una feliz noche. ¡No nos pueden dejar en este lugar! Escúchenme, chicas. Esta noche, cuando vuelvan a ver a Eylul, salúdenla de mi parte. Díganle que la sigo amando. Ay. Eylul. ¡No puedes dejarnos aquí, qué mal! ¡No te atrevas a hacerlo! ¡No puedes irte así como si nada! ¡Qué mal! ¡No lo hagas! ¡Deja que vaya! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Por favor, abra la puerta! ¡No, por favor, no nos deje aquí! ¡Está cerrada! ¡Vamos a morir! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Chicas, cúbranse la nariz y la boca! ¡Necesitamos ayuda!
¡Alguien ayude! ¡No puedo evitar que siga saliendo! ¡Ya lo intenté, pero no logro conseguirlo! ¡Samuel, por favor, inténtalo una vez más! ¡No puedo creerlo! ¡Chicas, esperen, por favor! ¡Meral, trae su teléfono! ¡Llama a la señora Nathan! ¡Mi teléfono! ¡Es verdad! ¡Date prisa, Meral! ¡Señora Nathan! ¡Por favor, sáquenos de este lugar ya! ¡Por favor, alguien ayúdenos! No puede ser. No hay señal. El teléfono no tiene señal aquí adentro. ¡Déjame ver! ¿Ahora qué haremos? ¡No puedo abrir! ¡Sigue gritando! ¡Señora ¡Ya Nathan! Lo intenté! ¡Pero no puedo cerrarlo! ¡Señora Nathan! ¡Se acabó! Chicas, vamos a morir aquí. Este será nuestro final. Inténtalo otra vez. ¡No se puede encerrar! ¡Ya te lo dije! ¿Y ahora? ¡Ayúdenos, señora Nathan! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Chicas, me estoy ahogando! ¡No puedo hacerlo! ¡Sigue saliendo el gas! Meral, intenta llamar a la señora Nathan una vez más. Sigo sin tener señal, Songul. ¡Maldita sea! ¡Por favor, ayúdenos! ¿Por qué? ¡Ayuda! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Señora Nathan! ¡Ayuda! No te preocupes por tu hermana. Claro, todavía está afectada, pero se recuperará. Feride y yo hacemos todo lo posible para que se sienta mejor. Solo espero que eso sea pronto. Yo también. ¿Y las chicas? ¿Cómo están mis hermanas? Respirar, ¿de acuerdo? ¿Kader? Kader, tienes que calmarte. Te prometo que saldremos de este lugar. Dicenla en verdad. Vamos a morir aquí. Solo vine porque ustedes prometieron que me iban a proteger. Tienen que sacarme de aquí. No quiero morir. Tienen que sacarme de este Tranquilízate, lugar. Tranquilízate, Sinem. Todas estamos en la misma situación que tú. Pasar el cambio, por favor. Yo les dije que las llevaría. Así que, en definitiva, cumplí con mi parte del trato. En realidad, no las dejé solas. No lo hice. Qué mal, es peligroso. Estoy segura de que se los advertí. Si las descubre, las lastimará.
Pero yo tengo dos hijos. Tengo que pensar en ellos primero. ¿Con quién está hablando esa mujer? Con nadie. Creo que está demente. Todo estará bien. Tranquila. Soy inocente. No quería involucrarme con ese hombre. Nazaña, no pienses en eso. Todo estará bien. Tranquila. ¡Mamá! ¿Dónde estás? Llamaré a Miral. Contesta, Miral. Responde el teléfono. El número al que trata de comunicarse está fuera del área de servicio. Inténtalo más tarde. No puedo creerlo. ¿Dónde estarán? ¿Quién las habrá llevado? Espero que Kemal no les haya hecho daño. ¡Maldición! ¡Mi madre me hizo esto! ¡Yo tenía que acompañarlas! ¿Ya te sientes mejor? Sí, profesor. Pero me preocupan mis amigas. Estoy segura que fue difícil para ellas. Feride y las chicas están sufriendo. Me gustaría decirles, tranquila, Seilul está viva, no se preocupen por ella. Me gustaría que hubiera otra forma de resolver esto. Lo lamento, Ailul, pero no hay otra manera. Ya lo hablamos, Kemal no puede saber que estás viva, porque si llega a enterarse, seguro vendrá a buscarte y tendrás que esconderte de nuevo. ¿Y qué pasará si intenta lastimar a mis amigas? ¿O trata de secuestrar a Busra o a Metin una vez más? Eso jamás. No las lastimará. Y no te preocupes por tus hermanos. Ellos están bajo nuestro cuidado. Los protegemos. Gracias, profesor. ¿Cree que podría en algún momento ver a Busra y a Metin? Todavía no. Es muy peligroso. Si Busra llega a decir algo, fallará por completo nuestro plan. Pero Metin está muy pequeño. Ni siquiera puede hablar. No dirá una sola palabra. Está bien. Hablaré con la policía. Ya veremos. No puedes hacer eso, Nazan. Sabes bien que esas niñas están en peligro. Señor, necesito bajar. No tengo autorizado detenerme aquí, señora. Deténgase. Necesito bajar del autobús. Señora, por favor, cálmese. Deje de distraer al conductor. Si no me dejan bajar de este autobús, les juro que alguien morirá. Por favor, deténgase. Señora, ocasionará un accidente. Por favor, siéntese. Definitivamente está loca. ¡Deténgase! Se lo agradezco mucho. Señor, permítame que bajara. Qué bueno, ya me estaba desesperando. ¡Songul! ¡Songul! Creo que no están. ¡Maldición! ¿Por qué no abren la puerta? ¡Songul! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Estoy encerrada! ¡Necesito que me ayuden! ¡Ayuda! ¡Estoy embarazada y estoy a punto de perder a mi bebé! ¿Pero quién es? ¿Quién está ahí? ¡Necesito ayuda! Señora Cera, soy Serkan. ¡Ayúdame! ¡Serkan! ¡Escúchame, por favor! ¡Necesito que me ayudes a salir de este lugar! ¡Haz lo que sea necesario, porque creo que estoy a punto de perder a mi bebé! Gunei dijo que escondió una llave por aquí.
¿Dónde está, señora? Estoy encerrada en el sanitario. Tranquila, ahora voy. Te lo agradezco mucho, Serkan. ¿Dónde están esas desconsideradas? Dejaron a una embarazada encerrada, sin comida ni bebida, y se fueron. ¿Qué habría pasado si hubiera tenido a mi bebé ahí dentro? ¿Ellos le dijeron a dónde irían? Por supuesto que no. Solo me encerraron. Me dijeron, tenemos cosas que hacer y no puede acompañarnos. Vi que tenían un arma. Estoy segura que harán algo malo. ¿Tú sabes qué iban a hacer? Ah, me siento un poco mareada. Dame un poco de agua. Estoy mareada. ¡Serkan! ¡Serkan! ¡Espera! ¿Tú sabes qué iban a hacer ellas, verdad? ¡Maldición, se fue! No puede ser. Ese muchacho también es un estúpido. Tiene que haber un teléfono. ¿Dónde estará? Tengo que hablar a la policía y contarles todo. ¿Gunay? ¿Gunay? Debo decirte la verdad. Los mensajes eran falsos. No tengo nada que ver con Mert. Por favor, tienes que creerme. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién sabe? Por fin nos desharemos de ese desgraciado. ¿Tratarán de matar a Kemal? Para eso llevaban el arma. Ahí está mi teléfono. Necesito hacer la llamada. Por favor, abre los ojos. Moriremos aquí, ¿verdad? Ella tiene razón. Todas vamos a morir. Nadie nos escucha en este lugar. Kader, por favor, no hables de esa forma. Alguien nos tiene que encontrar. ¿Cómo nos van a encontrar, Songul? ¿Seguirán el olor a gas para hacerlo? Solamente la señora Nazan sabe que estamos aquí. Ella no va a rescatarnos. Ninguna de nosotras le agrada, hermanas. Ya saben lo que dicen de las buenas amigas. Están juntas incluso hasta en la muerte. Eso será realidad. Estamos listas para morir juntas. Meral, por favor, no hables de esa manera. Saldremos de esto. Ya no soporto más. Semre, resiste. Resiste. Oye, Semre, no cierres los ojos. Oye, Semre. Semre, por favor, no te duermas. Semre. Semre. Semre, por favor, abre los ojos. ¡Chicas! ¡Chicas, ¿dónde están? ¡Songul! ¡Kader! ¡Semre! ¡Meral! ¿Es la señora Nazan? Vino a rescatarnos. ¡Señora Nazan! Siempre, siempre tienes que levantarte. ¡Señora Nazan! ¡Estamos encerrados en esta habitación! ¡Chicas! Sinem, Sinem, despierta. Abre los ojos. Tenemos que gritar. Meral, ayúdame a levantar. ¡Señora Nazan!
Tranquilas, estoy aquí afuera, pero la puerta está cerrada. Apresúrese, sáquenos de aquí. No se preocupen, encontraré la forma de sacarlas de ahí. Dese prisa, necesitamos salir. Por favor, apresúrese. Apresúrese, moriremos. ¿Qué es ese olor? ¿Es gas? ¿Qué mal nos encerró con gas aquí adentro? Maldito desgraciado. Esperen, yo las voy a sacar de ahí. Necesito algo para romper la puerta. Señora Nazan, apresúrese, Kader está muy mal. Si no nos saca de aquí rápido, moriremos. Chicas, encontré algo para abrir. Aléjense de la puerta. Sembre, aléjate de ahí. ¡Ahora! Señorita Feride, profesor Toprak, abran la puerta. Señorita, se lo ruego. Abra, por favor. ¿Serkan? Ayúdenos, tenemos que encontrar a las chicas. Serkan, ¿pero qué pasa? No entiendo. Señorita, ayúdeme, por favor. No sé en dónde están. Llamé al teléfono de Meral, pero no me responde. Pues no sé, tal vez se quedó sin batería o se quedó sin crédito. Tranquilo, ¿por qué entras en pánico? No, señorita, no entiende. Están en un gran riesgo. Explícate, Serkan, porque si no, no puedo ayudarte. Es que teníamos un plan. Bueno, nosotros... nosotros íbamos a matar a Kemal. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sabe, yo iba a ir con ellas, pero cuando llegué, ellas ya no estaban. Señorita, qué mal pudo haberles hecho algo. Por favor, ayúdeme a encontrarlas. ¿Es en serio, Serkan? ¡Abre! Llegado. Habrían muerto. Están lidiando con asuntos más grandes que ustedes. No pueden pelear contra Kemal. En realidad no lo pensamos. Nos paralizamos al ver que tomó a Sinem como rehén. Nos metió a ese cuarto sin que nos pudiéramos dar cuenta. Fue una trampa. Se preparó muy bien porque sabía que vendríamos por Sinem. ¿Sería bueno que llamáramos a la policía? ¿En serio? ¿Ya te volviste loca? ¿Y la policía qué? ¿Le vas a decir que planearon matar a Kemal, pero que el infeliz se les escapó? Oh, Defne. Dime, hija. Hola, mamá. Serkan se fue de la casa. Yo estaba escuchando música y no escuché cuando salió. Cuando lo noté, le hablé, pero nunca me contestó. Está bien, hija, no te preocupes. Serkan sabe cuidarse solo. Voy a marcarle. Está bien. ¿Por qué no llega el taxi? ¿No deberíamos ir a la estación de policía a pie? Pero el del sitio me dijo que ya no tardaban. Pero si quieres, caminamos y tomamos otro. Vamos. Por supuesto. Es mi madre. Mamá, no puedo creerlo, en verdad. ¿Me engañaste para que me quedara en la casa? No sabes lo que podría pasar. Las chicas desaparecieron, no sé en dónde están, no puedo encontrarlas. Qué susto. Hijo, no te preocupes, ellas están a salvo. ¿A salvo? Que las chicas están bien. Ay, qué bueno. ¿Y sabes en dónde están o no? Oye, ¿dónde están? Dime en dónde las encontraste. Están conmigo, hijo. Te digo que están bien. ¿Pero por qué están contigo? ¿En dónde las encontraste, mamá? Dime qué es lo que está pasando.
Dile que te mande la ubicación para ir por ellas. Anda. Mamá, dime en dónde están. Bien, está bien. Van a la casa de Songul y allá nos veremos. Vamos. Claro. Ya llegaron, señorita. Chicas, ¿en dónde estaban? ¿Están bien? Sí, Serkan, no te preocupes. Se ven tan pálidas, niñas. ¿Les pasó algo? Hablen, díganlo, vamos. Es que, señorita, inhalamos un poco de gas. Tader, guarda silencio. ¿Qué clase de gas fue ese? Díganme, ¿qué era? Nos olvidamos de Sera. Vamos por ella, chicas. Songul, ella está bien, debe estar en su casa. Está bien, gracias, Serkan. Kader, ¿ustedes la encerraron? ¿No van a decir nada? Sí, señorita. Sabe que cuando tenemos prisa, tenemos soluciones prácticas para cualquier problema. Si no, nunca podríamos resolverlo. ¿En serio? Me van a volver loca, eso es lo que hacen. Ya, métanse a la casa, hablaremos de todo esto. Vamos, 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 vamos. Anden. Bueno, yo ya me voy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estabas haciendo con ellas? Todo lo hice por tu bien, hijo. No, madre, no fue así. Escucha, ¿y si te hubiera pasado algo malo? ¿Y si te hubieran llevado a la cárcel por su culpa? Quería si algo te pasara, ¿eh? Me van a volver loca. ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Estás bien? Sí, bien. Ve a casa a descansar, será lo mejor. Sí, pero, Serkan, ¿vas a regresar a la casa? Lo haré. Muy bien, hijo. Te veo allá. Te cuidas. ¿Cómo que iban a matarlo? ¿Son asesinas? Parece que yo no les he enseñado nada. ¿Qué pasaría si lo hubieran hecho? Serían igual de criminales que él. No habría ninguna diferencia entre ustedes y él. Pues... nosotras solo queríamos vengar a la pobre Ilul. Ve lo que dices. Kader, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Castigar a un criminal es trabajo de la ley. Ustedes no tienen nada que hacer. Pero no pudimos ser pacientes. Ese hombre mató a nuestra amiga. Basta, Miral. Está muy enfadada. Lo sentimos, señorita Feride. Escuchen, ellas no tienen la culpa. Fui yo quien lo propuso. No, yo también. Y yo. Todos queríamos acabar con él. ¿De verdad? Ustedes no se dan cuenta con la persona con la que se están enfrentando, ¿verdad?
No piensan en mí, ¿verdad? ¿Qué haría yo si les llega a pasar algo? Eylul murió. ¿Y si se muriera una de ustedes? Discúlpenos, señorita. Perdónenos por lo que hicimos. Solo con una condición. ¿Me escuchan? Prométanme que lo dejarán en paz. Lo prometemos, señorita. Ojalá. Sinem, necesito hablar contigo en privado. Songul, ¿será no presentará cargos porque la encerramos? Oye, ¿y si va a denunciarnos? Sí, tal vez lo haga. Llámale. Ah, es Songul. ¿Ya habrán matado al hombre? Sí, Songul. Sabía que estabas loca, pero esto ya fue demasiado, ¿no te parece? No, señora Cera. Le dije que no interfiriera y la encerramos porque no supimos qué hacer. Venga a la casa, hablaremos de todo lo que pasó. En serio, le aseguro que es un malentendido. No me digas uno de tus cuentos. Ya me enteré de lo que ibas a hacer. Encontré la carta para Gunei. Hasta me hizo llorar, Songul. Espero que no sientas tristeza en la cárcel. Mejor deberías decirle al chico la verdad para que no vaya a encontrarse a otra mujer. A fin de cuentas es un joven, tiene una vida por delante. Espere un segundo, señora Cera, por favor. No hicimos nada malo. Bueno. Mira, yo me quedé con la carta, pero no sabía qué hacer con ella. No vayas a regresar en este momento, ¿está bien? Entregaré la carta. Hasta luego. ¡No cuelgue! ¡Espere, por favor, señora! Sí, dígame. Buenas noches. Necesito hablar con Gunei. Un momento, por favor. Espere adentro. Sí, gracias. Ay, el olor de las casas elegantes de gente rica es tan distinto a todo. ¿Puedo sentarme aquí? Por supuesto, siéntase cómoda. Muchas gracias. Özlem, ¿quién era? ¿Gunei no ha llegado? ¡Pero qué mujer tan desvergonzada eres! ¡Lárgate de mi casa! No puedes estar aquí. Y no verás a Gunei. ¡Qué grosera! No me grite. Ya puedes irte. Vine por un asunto muy importante, señora Selim. ¿Qué es ese papel? Una carta. Una carta de amor tan conmovedora que le juro que hasta usted, Selim, va a llorar. El asunto es, todo lo que hizo Songul fue mentirle a su hijo, diciéndole que iba a matar a Kemal, pero todo es falso. Fue para no arriesgarlo. Déjeme mostrársela a su hijo para que se reconcilien. Mire. Todo está escrito en esta carta y es una pena que su hijo no pueda verla. Dame esa carta. Cálmese. No lo haré. Cera, dije que me des esa carta. No se la voy a dar, señora. Cera. Aléjese. No se acerque. Cera, entrégame la carta. Necesito saber qué es. ¿Qué, está loca? Podrá vivir en una casa elegante, pero por dentro es peor que yo. No grite. Compórtese como una dama. Yo me la encontré y no se la voy a dar a nadie más que a Gunei. Háblele a su hijo y déjeme hacer lo correcto al menos por una vez. Deja de presionarme. ¡Dame esa carta! Podemos llegar a un acuerdo, a un trato.
Si usted, Celine, es generosa conmigo... Voy a recuperar a mi hijo muy pronto. Mira qué cómodos están. Les dejaron a un niño y ahora tratan de adoptarlo. Pero que no crean que les va a ser tan fácil. Si tenían ganas, deberían tener uno. Además, ni siquiera lo han de sacar a tomar aire. Mi sucesor debe estar aburrido. Si al menos lo sacaran seguido a jugar al parque, quizás podría pensarlo. Feride, sí, tranquila, ya llegué a la casa, no te preocupes. Ya llegó el super rubio de Toprak. ¿Sabes cómo me han hecho sufrir los rubios como tú? Uno se llevó a mi querida Eylul, y ahora el otro intenta quedarse con la custodia de mi sucesor. Si hubiera pasado algo, Busra me habría llamado. Está bien, sí, les daré de cenar, no te preocupes. Te amo, muchos besos, nos vemos. ¿Qué? Vean cómo habla por teléfono. Ese idiota habla como si fueran sus propios hijos. Pero él es mi hijo, ¿sí? Y solo mi hijo. Verás que te lo voy a quitar, aunque tenga que vigilarlos las 24 horas. Y me tiene solo mío. Y tú no sabes lo que soy capaz de hacer. Y pronto vas a saber quién es Kemal. Ni siquiera puedes imaginarlo. Ni te lo imaginas. Ya lo verás. Oigan, chicas, espero que la señora Neriman no se moleste. ¿Y si lo hace, qué? Tú no te preocupes. ¿Por qué ves tanto tu teléfono? No lo hago. Esperas la llamada de Gunei, ¿verdad? No lo hagas y llámale. No, no quiero. Yo ya le expliqué todo en la carta. Sí, es cierto, pero no sabemos si Sera vaya a darle la carta. Sí, Songul, además ella no es de confianza. ¿Pero por qué mentiría? No lo entiendo. Pues mientras no estemos en prisión, dentro de muy poco lo verás. Solo hay que esperar. ¿Quién es el niño más bonito? ¿Eh? Estás precioso, amor. Feride, ¿todo listo? Debemos irnos. Ya solo tengo que peinarlo. Aunque no creo que se vaya a dejar. ¿A dónde van a ir? Encontré unos talleres para niños pequeños. Iré a verlos. Se divierten mucho. Y tomas muchas fotos, ¿está bien? Ay, también sube el volumen del teléfono porque les vamos a hablar. Así es. Oye, Feride, va a ser muy difícil cuidar a Metin y hacer todo lo demás. Mejor luego vamos juntos, ¿de acuerdo? Y si le pedimos permiso a Neriman, seguro ya puede alcanzarnos en una hora. Oye, escúchame, Feride. Cuando le pides permiso, sabes que te reclamará días enteros y luego te dará más trabajo. Sí, tienes razón. En otra ocasión. Y luego iremos a un lugar para que se divierta Busra. No se preocupe. Sí, de acuerdo. Está bien. Será la próxima vez. Ay, este precioso ya se va. Conoces muchos amiguitos y hermoso, estás tan lindo. Mira qué cosa. Besos. Mi pequeño Metin, el sucesor, ¿has crecido? Vean lo guapo que luce ahora. Ba. ¿A dónde se van? ¿Ahora lo abraza como si fuera hijo suyo? No te atrevas a actuar como si fuera su padre. Mi Metin, no te preocupes. Tranquilo, que tarde o temprano estaremos juntos. Tú ya lo verás. Hasta luego. Ay. Ay.
Ay, al fin nos salimos. Oye, te digo un secreto, Metin. Tú y yo no vamos a ir a ningún taller. ¿Y a dónde iremos? Es sorpresa. Es sorpresa. Mamá, voy a salir. Gunei, ¿vienes un momento? Mira quién está con nosotros. ¿Aisha? Sí, Aisha. ¿Cómo estás, Gunei? Bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? ¿Por qué la sorpresa? Ulku se mudó a Estados Unidos. Ellos ya se fueron. Allá la van a esperar, pero Aisha aún tiene asuntos pendientes. Ya veo. ¿Entonces te quedarás a vivir aquí? Así es, aquí estudiaré la universidad. Y me da pena porque creo que será una carga para ustedes. No digas eso. Por favor, siéntate. Te he extrañado mucho. ¿Dónde has estado, Gunei? Todos preguntan por ti. Nos veíamos todos los fines de semana contigo, pero de pronto desapareciste. Gunei hizo nuevos amigos, Aisha. No tiene tiempo para nosotros. Él tiene muchas cosas que hacer y solo se dedica a eso, ¿sabes? Ahora llámame o, aunque sea, mándame un mensaje. Hay que vernos de nuevo. Escuché que te habías casado. Te felicito. Ya no tienes que felicitarlo. Se acaban de separar. No es tan mala noticia. Espero que pronto se divorcien. Mamá, ya basta. Ahora no hablaremos de ese tema. Ahora vengo. Ese debe ser el abogado. Espero que este asunto por fin termine. Se ve que tu mamá no quiere mucho a su nuera. Cuando escuché que te habías casado, me preguntaba, ¿por qué tanta prisa? Pero no es justo que se separen tan pronto. Claro. Aisha, ahora tengo varias cosas que hacer, pero no me voy a tardar. Cuando regrese, volveremos a hablar, ¿está bien? Claro, ve a hacer tus cosas. Yo me quedaré comiendo. Muy bien. Buen provecho. Bueno, llegamos. Metin, recuerda que te dije un secreto, ¿sí? Ahora escucha mi sorpresa, Metin. Escucha. Este secreto no lo debe saber nadie. ¿Está bien? ¿Está bien? Escucha bien. ¿Verás a tu hermana mayor? ¿Me oíste? Pero no le digas a nadie, ¿comprendes? Ay, ¿a los columpios? ¿Quieres ir al columpio? Opa. No seas insensible. No sacudas tanto a mi hijo, estúpido. Oh. Su cerebro puede afectarse. Mi Metin. Tú tranquilo, mi sucesor. Cuando regreses con tu padre, te llevaré a parques mucho más lindos. Va, 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 va. Metin, mira quién está allá. ¿Qué sucede?
¿Por qué señala tanto y con tanta insistencia ese estúpido impostor? ¿Quién es ella? ¡Metín! ¡Metín! ¡Mi cielo! ¡Mi Metín! ¡Te he extrañado tanto! ¿Se parece a Ilun? ¡Metín! Muchas gracias, profesor. Es un placer, Ilun. Qué mal... No seas tonto, hombre. Creo que ya te volviste loco. Eilul está muerta. Tú lo viste con tus propios ojos, ¿o no es cierto? Se cayó de un acantilado. No, no. No puede ser ella. Tal vez se le parezca. Mírala. Los mismos ojos, verde esmeralda. Es Eilul. No puedo creerlo. Eilul está viva. ¡Qué increíble! Pero si Eilul está viva, ¿por qué pusieron en el diario que estaba muerta? Ya entendí. Fue para poder engañarme. Para que al fin este hombre la dejara de molestar. Infeliz, sinvergüenza. Yo no tenía por qué derramar ni una lágrima. Maldita Eilul. ¿Por qué le hiciste eso a este hombre, eh? Mi amor. Tepe. ¿Subiste de peso? ¿Eh? Estás más grande. Parece que tus mejillas están más grandes y redondas. ¡Ay, eres tan dulce! Eilul, ya fue suficiente. Podrían verte. Anda. Hueles tan dulce. Es muy difícil volverlo a dejar. Eilul, entiende, ¿sí? Mira, tú resiste. Pronto estarás con tus hermanos, ya verás. Se lo agradezco mucho. Dele un beso a Burra de mi parte, ¿sí? Claro. Así que ya te vas. Voy a tomar un taxi y veré en dónde te tienen escondida. ¿Escuchaste bien? Mejor cálmate que mal. Ten más cuidado.
¡Opa! Sí, si este payaso de Toprak te ve, nunca vas a poder encontrar a Eylul. Ya cálmate y piensa. Piensa bien. A ver... Eylul es toda una tramposa. Estuvo de acuerdo en aparentar su muerte para deshacerse de ti. Por eso ese diario decía que estaba muerta. Pero, ¿por qué esos idiotas? ¿Por qué los tontos de sus amigos y amigas trataban de matarme? ¡No tiene sentido! Ah, ¡ya veo! Ellos tampoco saben que Eylul está viva. Mira, mira, mira. Ella hizo todo. Montó este teatro para que yo al fin la dejara de perseguir. Tú espera, Eylul. Juro que te encontraré y pagarás por cada lágrima que derramé. Solo espera que te encuentre y entonces verás lo que te pasará. Te aseguro que te arrepentirás de haber hecho sufrir a este hombre. Espera y ya lo verás. Qué mal es listo. Te encontraré. Mert. ¿Gunei? ¿Qué sucede? Creo que te asustó verme. No, solo me sorprendí. Ah, te sorprendiste. ¿Songul no te contó las noticias? ¿Qué noticias? Que terminamos. ¿Terminaron? Qué raro, ¿cierto? Pero ustedes se mensajean muy seguido. No sé por qué no te lo habrá contado. ¿Nos escribimos? ¿Para decirnos qué? No sé de qué hablas. Mert, no finjas. Ya me enteré de todo. La verdad no te entiendo. Explica qué quieres decirme. ¡Sé honesto por un día! ¡Sé un hombre! ¡Tiene el valor de verme a los ojos y decirme que tuviste una aventura con Songul! ¿Qué? ¿Enloqueciste? Estás delirando, por favor, déjame en paz. ¿Qué dijiste, eh? ¿Eh? Te voy a matar, Mert. Lograste arruinarme la vida. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo te atreviste? Ve y díselo a Songul. Nunca en la vida la voy a perdonar. Acercan tu goma. Se acabó el tiempo, chicos. Dejen de escribir. Respondiste nada acerca. Tome. Oigan, ¿dónde está Mert? Ya no hizo el examen. No sé, tal vez se enfermó. ¿A ti no te dijo nada? No, estaba bien anoche cuando hablamos. Ay, espero que no le haya pasado algo. Ay, ni lo pienso. Al fin encontré novio y ahora le pasa algo también. Mejor le hablo, ¿verdad? ¡Serkan! ¡Serkan! ¿Qué pasa, Defne? ¿Qué quieres? Tengo una idea.
Somos hermanos y nunca hacemos algo juntos. Déjame invitarte a algo después de la escuela. Daphne, gracias, pero no quiero hacer nada. No, no te pienso dejar así. Vas a ir conmigo, quieras o no, ¿está bien? No, tiene el teléfono apagado. Ya me estresé, esto no es normal. Mejor pregúntale, ¿viene por allá? Ay, qué bueno que está bien. Mert, ¿qué te sucedió? Gunei me golpeó. ¿Qué? Dijo que me mandaba mensajes con Songul y que tuvimos una aventura. Pero si hay algo entre Songul y yo, ¿por qué yo no me doy cuenta? Significa que Gunei no recibió la carta. ¿Una carta? Claro, entonces por eso agredió a mi novio. Piensa que Songul y Mert están saliendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que estamos saliendo? ¿Alguien me puede explicar qué pasa? Tenemos que ir a decirle a Songul. Sí, te lo voy a contar, pero no te enfades, ¿está bien? Llamado. A esta hora ya debió haberlo hecho. Ay, Gunei. Porque si ya la leyó, estoy segura que debía hablarme. Ya no soporto. Ya llegamos, Gunei. ¿Ya casi? Ya casi llegamos. ¿Por aquí? Gunei, ya dime qué sucede, por favor. Me vendaste los ojos como un animal para sacrificarlo. Te dije que era una sorpresa. Ya casi llegamos. Aquí es. Cuidado, yo te destapo. Sí, ya. Te va a encantar. Está bien. Te lo juro. Abre los ojos. ¡Tarán! ¿Cocinaste, Gunei? Sí, lo hice para ti, mi amor. ¡Qué lindo! ¿Te gustó, amor? ¿Qué sucedió? Mientras cocinaba hice un poco de desorden, cariño. ¿Un poco? Gunei, parece que aquí explotó una bomba. No, espera, mira, tú mejor concéntrate en la mesa. Mira qué elegante. Yo voy a limpiar todo, ¿está bien? Tú prueba lo que hice. Todo está delicioso, ya verás. Después de usted, señora. ¿Qué estás haciendo? Ahora me acomodarás la silla. No estoy acostumbrada a esta clase de cosas. Pues tienes que acostumbrarte, cariño. Lo haré más seguido, ¿bueno? Muchas gracias. De nada. Buen provecho. Ahora pruébalo. No te asustes porque se ve así. Está un poco roto y quemado, pero sé que te va a gustar. Aunque lo veas feo, yo solo seguí la receta al pie de la letra. Anda, pruébalo. ¿Cómo sabe?
No me digas, ¿sabe tan mal? Así es. ¿En serio? No es tan, tan desagradable. Saben bien, es la mejor comida que he probado, te lo juro. Ay, por un momento me sentí muy mal. Entonces, ¿sí te gustó? Dime la verdad. Te lo juro, abramos un restaurante de albóndigas. En serio, arrasarán con todos. Podríamos intentarlo. ¿De verdad? De verdad. Es buena idea. Y lo llamaríamos el merendero Gunei. Sí, claro. Quiero que seamos los mismos que éramos. No te enfades conmigo, Gunei. Lo vas a entender. Debes hacerlo. Gunei. ¿Usted es Songul? Sí, soy yo. Por favor. Ahora firme aquí de recibido. Hasta luego. Gunei me lo mandó. ¿También me escribió una carta? ¿Demanda de divorcio? ¿Ahora quieres divorciarte, Gunei?